comentarles que la Policía Nacional informó del arresto de dos personas presuntamente relacionadas con el asesinato del fiscal César Suárez en Guayaquil. Aquí se detalló cómo fue el recorrido del fiscal, quien habría sido interceptado por dos vehículos, uno de ellos incinerados luego de cometer el crimen. La policía informó también de 188 indicios, en este caso de 18 indicios balísticos levantados en el lugar de los hechos, y señaló que los implicados serían miembros de la banda Chone Killers. César Suárez era parte de la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada. Entre los casos que manejaba también se encontraba el ataque armado al canal TC Televisión, atentados a servidores policiales en Durán, sobreprecio en hospitales del Ministerio de Salud, caso Daniel S. y el desfalco al ISPOL. Escuchemos las declaraciones por parte de la Policía Nacional. Con todos los medios de comunicación, después del lamentable asesinato del señor fiscal César Suárez y en una línea de tiempo importante de investigación, tomando en consideración que el señor fiscal era parte de la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada y que manejaba casos de connotación como las que se dieron en este mes en TC Televisión por terrorismo, como las que se dieron en Durán, donde se atentaron y asesinaron a servidores policiales y a instalaciones de la Policía Nacional, como las que se dieron por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización en cantidades como la última de 4.5 toneladas, como el caso de la persona que fue extraditada el día de ayer, el caso Salcedo, y el desfalco al ISPOL. Dentro de eso y la cronología que viene realizando la Policía Nacional luego del evento, tomando en consideración que el fiscal a las 12:52 estuvo todavía en la Policía Judicial y luego a las 12:56 ingresa a su domicilio, es decir, 5 minutos después de salir de la Policía Judicial. Luego de estar en su domicilio, a las 13:07 sale el vehículo de la urbanización, 13:30, y a las 13:33 de su vehículo es interceptado por otro vehículo, una tipo camioneta y otro tipo vehículo marca Changán. Este vehículo estaba siendo circulado con un conductor que vestía una chompa color verde, similares a los que utilizan los del ATM. Al lado derecho tenían dos pasajeros más, el uno en la parte posterior con un arma larga y el pasajero con un arma corta. A las 13:33, en la Avenida del Bombero, se da el asesinato del fiscal. Dentro de la investigación que realizó la Policía Nacional, se pudieron levantar 18 indicios balísticos. De estos 18 indicios balísticos, 12 corresponden a un arma larga y 6 corresponden a un arma corta. Luego del trabajo técnico realizado por la Policía Nacional y con estas evidencias levantadas, el día de ayer en la noche y todavía dentro de la flagrancia, se realizaron varios allanamientos. Estos allanamientos que se realizaron en varios domicilios, primero nos permitió ubicar el vehículo taxi en el que uno de los sicarios se había trasladado, la motocicleta que también se había trasladado posterior a haber incinerado el vehículo a la altura de Colinas de Alborada. Dentro de uno de los domicilios fue ubicado un arma tipo fusil, fue ubicado dos pistolas Glock, armas cortas, y también fue ubicada la chompa con la que aparentemente el conductor del vehículo en el que asesinaron al fiscal estaban portando estos delincuentes. Hasta la fecha tenemos dos personas detenidas, tenemos uno que es el conductor del taxi, otro que es el presunto sicario. Este momento se está haciendo el cotejamiento de los indicios balísticos encontrados en la escena para poder tener la certeza de que esas dos armas, tanto el arma larga como el arma corta, fueron utilizados en el asesinato del fiscal. Aparentemente, y la hipótesis que maneja la Policía Nacional, estos delincuentes pertenecerían al grupo terrorista Chone Killer. La motivación todavía sigue en investigaciones. Y como todavía estamos en flagrancia, esperamos tener pronto el paradero de los otros dos sicarios que estaban en la parte de atrás del vehículo que fue incinerado. Damos paso a las preguntas por parte de los representantes de los...
Y estábamos escuchando las declaraciones por parte de la Policía Nacional. Y continuando con este tema, también comentarles que desde la Fiscalía General se informó que se instaló vía telemática la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos contra Cristian P. M. y Ángel A. B. por su presunta participación en el asesinato del fiscal César Suárez perpetrado en Guayaquil. Esto fue una información que dio a conocer este 18 de enero la Fiscalía General y luego hizo una actualización en donde señala: juez de garantías penales acoge los elementos de convicción presentados por Fiscalía y dicta prisión preventiva para Cristian PM y Ángela B. por su presunta participación en el asesinato del agente fiscal. Ahí estábamos con esa información y también comentarles que en caso que se vuelva a hacer una nueva actualización, les estaremos informando a través de Corape Digital TV.